Buenas noches, bienvenidos. ¿Qué tal están? Son las 9 de la noche, estamos en directo en esta tertulia política, una tertulia política abierta y plural en este espacio televisivo en Canal 10. Después de muchos años me incorporo nuevamente a la televisión y lo hago en esta casa, en Canal 10. Así que antes que nada quisiera dar las gracias a la directiva de esta casa y en especial a Sandro Pérgola por haber contado conmigo para este nuevo proyecto. Vamos a comenzar, porque dicen que el tiempo es oro y el oro no nos gusta perderlo. Cuando le dije ayer a una de nuestras invitadas, que ya están preparadas aquí con nosotros para darlo todo, que íbamos a hablar de ciertos temas, me dijo, si los tratamos todos nos van a tener que dar un Oscar. Tenemos mucho, vamos a ver si nos dan el Oscar o no nos dan el Oscar, por cuestión de tiempo. Tenemos un montón de temas que tratar. Vamos a hablar de las políticas migratorias, analizando la visita del ministro Escrivá. Vamos a hablar de qué pasó con la subvención a las guaguas, que parece que se olvidaron de las guaguas de Canarias, de la retirada de apoyos de Podemos al Cabildo de Tenerife, de la citación a declarar del presidente del gobierno canario, en el caso de las mascarillas. O sea que tenemos muchos temitas que tratar y lo vamos a hacer ya directamente. Saludamos a las personas, mujeres todas hoy, que nos acompañan esta noche. Zaida González es la portavoz del PP del Cabildo. Muy buenas, Zaida. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo buenas estás? Tardes, noche. Tardes, noche. Más bien noche ya. Y encantada de estar aquí, la verdad. Gracias, encantada de tenerte. Zaida también me decía, no sé si nos dará tiempo de tratar todos los temas. Pues nada, seguimos otro día. ¿Qué somos vamos de mucho hacer? Hablar, somos de mucho hablar y al final eso los está, tiempos... Eso está maravilloso y al final si se aplica aquello de hablando se entiende la gente, pues mejor que mejor. Verónica Meseguer es portavoz de Coalición Canaria del Cabildo de Tenerife. Muy buenas, Verónica. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, encantadísima de estar aquí. Encantada. Con mis compañeras y contigo. Encantada de tenerte por aquí. Y Dora González del PSOE, San Miguel. Muy buenas, Dora. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, porque la verdad que es un lujazo estar con ustedes y encima una mesa de mujeres, que cuando empezaste a contar las que veníamos, digo, qué casual, todo mujeres. Sí. Va a estar, me gusta, tiene otro tono, otro color, ¿no? Tiene un swing. Sí, ¿ves? Perfecto, pues muchísimas gracias a todas por venir. Ya ustedes tienen experiencia del programa, en realidad soy yo aquí la novata. Espero que tengan paciencia conmigo si meto la pata en alguna cosa y espero también no meterla por otro lado. Bueno, vamos a hablar de esa noticia que ayer caía como un terremoto. La ruptura en el Cabildo de Tenerife. Podemos retira su apoyo al gobierno insular de Pedro Martín. El motivo argumentado por Podemos Canarias es el encadenamiento de irregularidades y violencia en las obras del macroproyecto Cuna del Alma, que como saben se viene realizando en el puertito de Adeje. El director del proyecto, además, que ha sumado también cierta controversia, Andrés Muñoz, ha sido denunciado por presunta agresión a un activista en el campamento de protesta contra las obras. El presidente insular dice que las competencias para ordenar la paralización cautelar de las obras la tiene Patrimonio. Sin embargo, esta dirección general recordó que es el Cabildo quien tiene que actuar. A mí me gustaría saber su opinión acerca de esta decisión de Podemos como respuesta a las políticas medioambientales. Empezamos contigo, si quieres ahí. Vamos a ver por partes. Vamos por partes. La ruptura la ha comunicado el partido Podemos. Esta mañana escuchábamos a María José Belda asombrada de que su partido no hubiera contado con ella a la hora de hacer ese comunicado de ruptura de pacto. Por lo tanto, bueno, no sabemos muy bien cuál es la problemática interna que existe dentro de Podemos, pero que está haciendo que, al igual que en otros partidos como Ciudadanos, tanto Podemos como Ciudadanos, pues sus integrantes ya se van yendo de los partidos correspondientes y bueno, pues se producen estas problemáticas. Con respecto a Cuna del Alma y al procedimiento que se ha seguido, el Cabildo de Tenerife paralizó inicialmente toda la obra. Y a posteriori, después de los informes realizados por los técnicos, acordó levantar la suspensión del 98% y dejar solamente un 2% a expensas de que sea el Gobierno de Canarias que, bueno, pues elaborando la correspondiente sanción que, que pueda producirse por esta cuestión del yacimiento arqueológico que se ha visto dañado, optara por levantarlo o no. Por lo tanto, volver a tratar de una suspensión global me parece desconcertante. Y que también el presidente del Cabildo siga hablando o echando balones fuera, exclusivamente ya dejando toda la responsabilidad en un área que gestiona Podemos en el Gobierno de Canarias, pues bueno, pues es un ejemplo más de la forma de gestionar que tiene Pedro Martín en el Cabildo de Tenerife.
Con respecto a la ruptura, bueno, es una ruptura anunciada. Los problemas entre el grupo de gobierno, tanto el PSOE con Ciudadanos y con Sí Podemos Canarias, porque son una coalición allí, ¿sí?, se han ido viendo a lo largo de estos años. Y en muchas ocasiones han sido los partidos de la oposición los que hemos sacado adelante con nuestro voto a favor pues proyectos importantes para la isla de Tenerife, y que Sí Podemos Canarias pues rechaza de plano cada vez que se va a mover una piedra en la isla. El problema de todo este asunto, que en lugar de reconducirse la actitud de Pedro Martín hacia los grupos de la oposición, que al fin y al cabo le hemos estado tendiendo la mano durante estos tres años en muchísimas ocasiones, sigue echando balones fuera y sigue responsabilizándonos a los grupos de la oposición de los defectos en su gestión. Por lo tanto, son muchos problemas añadidos a una explosión que ya estaba a la vista. Y aparte que en seis meses ya son las elecciones. Y la campaña está ya en hervor dentro del cabildo. Verónica, ¿tú qué opinas? El tema de la ruptura era una muerte anunciada. Nosotros decíamos desde Coalición Canaria en un principio que ese gobierno era totalmente inestable, porque además estaba compuesto por partidos totalmente antagónicos, Ciudadanos, que tenía una idea totalmente contraria a la de Podemos. Pero claro, aquí prevaleció el quitar a Coalición Canaria. El único proyecto que tenía el PSOE, en este caso Pedro Martín, era quitar a Coalición Canaria, y es el proyecto que solamente estamos viendo. No había nada más. De hecho, decían que Podemos no estaba en el gobierno, pero Podemos sí estaba en el gobierno, sustenta ese gobierno, el cual ahora están enfadados, pero la realidad es que ha puesto a Pedro Martín como presidente del Cabildo. Y estamos viendo que al final quien padece toda esta inestabilidad son los tinerfeños y tinerfeñas. No ha salido ningún proyecto bueno para Tenerife, se ha paralizado la isla por completo. ¿Por qué? Porque se ha priorizado la política antes que la isla. El tema de la Cuna del Alma, los dos tienen responsabilidad, tanto el Cabildo como el Gobierno de Canarias. Pero es que da la casualidad que los dos gobiernan, tanto en el Cabildo como en el Gobierno de Canarias. Con lo cual, lo mínimo que podían haber hecho era coordinarse y ver exactamente lo que estaba pasando. La realidad es que se han encontrado restos arqueológicos. Eso había ahí, restos arqueológicos. Y eso es un patrimonio que hay que cuidar. Entonces, yo creo que es un poco feo. Ahora, también es coincidente que estamos en el año electoral. Y bueno, también lo veo un poco por parte de Podemos oportunista, ¿no? Diferenciarse cuando esta problemática de la Cuna del Alma no es de ahora, no es actual. Esto ya lleva tiempo. ¿Lo veo oportunista? Por supuesto, lo veo totalmente oportunista. Es una manera también de separarse. Pero no olvidemos que ellos son los que han puesto a Pedro Martín ahí. Son ellos. Y los dos tienen igual de responsabilidad, tanto Podemos como el PSOE. Laura, tú representas al PSOE, te doy la palabra y luego, por favor, siéntanse libres de apuntar cualquier, cuando Dora acabe de hablar en su primera intervención, siéntanse ustedes libres de apuntar cualquier cuestión. Vale, bueno, yo voy a empezar por el final de Saida. Estamos a seis meses de unas elecciones, cada cual que piense lo que quiera. A partir de ahora, los que se llevan bien dejan de llevarse, los que eran primos parte de la relación, no hay conciliación, no habrán convenios reguladores, nada de esto, porque en política funcionamos de esa manera, y lo que hasta aquí era malo ya no es tan malo, es que te apoyé en lo que me convino y en lo que no, pero solo tengo memoria, generalizo, tengo una memoria muy sectaria y solo me acuerdo de lo que me conviene, cuando me conviene me viene bien. La realidad es que efectivamente ha habido un gobierno, y existe un gobierno socialista en el Cabildo de Tenerife, apoyado por gobernando con Ciudadanos y con el apoyo externo, porque no están en gobierno como consejeros de Podemos. Puntualmente y efectivamente hay momentos que han salido proyectos con la oposición, que es nuestro deber como oposición, aquellos proyectos que son positivos y lo vemos positivos, debemos de apoyarlo. Hablo yo como concejala en San Miguel, cuando el grupo de gobierno plantea algún proyecto, alguna solución, porque estoy pensando en mi pueblo, lo que se ha hecho me cuesta, ¿no? Alguna solución que beneficie a los vecinos, no tenemos ningún problema en levantar la mano y apoyarlo, ninguno, porque estemos en gobierno, estemos en oposición, estamos para mejorar la vida de la gente. Ese es el objetivo de cualquier partido político, de los miembros de partido político. No hay otro.
y a veces incluso en contra de lo que a nosotros nos gustaría, pero en ese momento hay que decidirlo. Pero no vimos una situación, y es que durante un año esta isla y toda España y toda Europa ha estado paralizada y se han concentrado, como tiene que ser, en servicios sociales absolutamente por la demanda del COVID. Y cuando hablo de servicios sociales nos ayuda a las familias, que también es también al empleo, es también a los empresarios. Y ahí ni ha ido todas las energías donde... Desde los ayuntamientos gobernados, no importa el color, por PP, por coalición, ¿qué han hecho esos ayuntamientos? ¿Qué han hecho esas administraciones? Dedicarnos a ellos intensamente. ¿Qué ha hecho Bermúdez el tiempo que ha estado? Dedicarlo a ellos, no ha hecho otra cosa. Y hablo de coalición canaria, como puedo hablar del Realejo con PP, como puedo hablar del PSOE en La Matanza o en ADG. Han concentrado todos los gobiernos su energía en esa emergencia. Y ahora ya empezamos a sacar los proyectos, quien los tenía. Pero mientras tanto, a la par, el Cabildo de Tenerife ha apostado fuertemente y, por supuesto, con el gobierno de Canarias y el estatal para que ese anillo insular siga avanzando. Las obras no se han parado, ahí siguen. Y siguen, y porque se lo han creído. Pero mientras tanto han habido unas inversiones ilimitadas, que pudieran serlo más seguramente, en saneamiento. Pero es verdad que el saneamiento va bajo tierra y eso normalmente pues como que no es muy motivante. Pero las denuncias de Europa las tenemos y se han estado esforzando. No se ven, claro que no se ven, es bajo tierra. Y mientras tanto se ha estado luchando día cada día. No han parado nadie. Y entonces yo me planteo que ahora Podemos ha decidido, pero es que la contradicción, Saida, me acabo de enterar, gracias, que es el partido y no se lo comunica. Eso ya es que, bueno, eso ya es para estudiar aparte, ¿no? Porque que el partido decide algo que tengo que votar yo, no me lo comuniqué a mí antes, me enteré por la prensa, muy feo. Pero es que vamos a ver, es que el director general de urbanismo en el gobierno de Canarias es de Podemos, ¿no? Entonces yo he dejado de apoyar a este, pero sigo en el puesto en el otro. Es un poquito incoherente, pero eso es una situación que internamente o no la resolverá ese partido, ellos decidirán. ¿Y ya qué queda? Pues de aquí a allá queda unas campañas que van a ser trepidantes y ¿qué nos queda? Pues apoyar los presupuestos, que puede ser que ahora se aprueban los del Estado, ahora se aprobarán también los de la isla y los del gobierno autónomo. Bueno, pues ya se verá lo que surge aquí. Pero yo confío que haya sensatez de parte de todos, porque la realidad es que a lo que nos vamos a enfrentar el siguiente año, aparte de unas elecciones, deben de ser unos presupuestos sensatez, muy consensuados. Sensatez siempre ha habido, por lo menos en los partidos de la oposición le hemos tendido la mano a Pedro muchísimas veces. De hecho, nosotros hemos pedido un pacto porque veíamos esa inestabilidad desde un principio, era inestable, no había liderazgo, se veía que eran dos partidos antagónicos y que no iba a salir absolutamente nada. Hemos pedido una cuestión de confianza por parte del presidente porque muchas veces hemos... Y mira que hemos también intentado negociar y nunca han negociado con nosotros los presupuestos, siempre nos han pasado el rodillo, o sea, hay un montón de propuestas nuestras que no han salido, pero... Estoy de acuerdo que cuando hay una situación de emergencia, como ha habido con la COVID, en la que efectivamente muchas cosas se tienen que dirigir a los temas sociales, en el caso de Cabildo no ha sido real. No ha sido real porque, mira, han quitado Ancina. Los mayores no tienen actividades. No han hecho ninguna infraestructura sociosanitaria nueva. No hay plazas ni camas con temas sociosanitarios también. Quiero decir, han habido mucho dinero sin ejecutar en la parte de servicios sociales. Entonces, los proyectos del anillo eran del mandato anterior. Los subterráneos que están haciendo, que todavía no han empezado, también eran proyectos del mandato anterior. Con lo cual, se ha paralizado la isla. Pero precisamente porque era, ya lo decíamos un principio, porque era un gobierno que, aunque digas que está fuera, no ha estado fuera, tienen un acuerdo programático, tienen liberados con erario público. Han estado ahí. Entonces, no ha avanzado lo que ha tenido que avanzar, podía haber avanzado con el tema del tren, con muchísimas más cuestiones, y no ha sido lo real. Y aparte de eso, hay que distinguir lo que es la obra pública, financiada con dinero público, de lo que son las inversiones privadas, como es en el caso de Cuna del Alma. Y el problema de Cuna del Alma, uno de los motivos de la paralización de Cuna del Alma es esa afectación a ese yacimiento arqueológico. Uh-huh. Un yacimiento arqueológico que es competencia del Ayuntamiento de Adeje haber catalogado. Y desde el año 85, que empezó, 1985, que empezó a hablarse de que el puertito de Adeje se iba a urbanizar. Porque desde el 85. Desde 1985, sí, no estamos hablando de que haga cuatro días, sí, no. Sí, estamos hablando de que esto fue un proceso que se inició en el año 1985 y, bueno, ya era público y notorio que esa zona se iba a urbanizar. Sí. Era público y notorio que el Ayuntamiento tenía una responsabilidad de catalogar aquellos bienes, patrimonio, que debía proteger. Y no se hizo nada por parte del Ayuntamiento.
tampoco se hizo nada por parte del Cabildo, porque el Cabildo también tiene la responsabilidad de hacer un catálogo a nivel insular. Y por parte del Gobierno de Canarias tienen la responsabilidad de hacer un catálogo a nivel regional, ¿vale? Bueno, lo han hecho en Santa Cruz. Solo en Santa Cruz, por ejemplo, el Gobierno de Canarias solo ha hecho ese catálogo y lo pretende aprobar solo y exclusivamente para el municipio de Santa Cruz de Tenerife. Entonces, ¿qué pasa con este...? ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué no se ha hecho? Por dejadez y dejación. Durante tantos años, son 30 años. Y a Santa Cruz ha sido por una cuestión también política, por intentar presionar con el patrimonio cultural. El único que hizo la tarea fue Santa Cruz. Pero no se puede acometer ningún tipo de obra o de cualquier cuestión, porque lo tiene que hacer, efectivamente, como dice Zaida, el catálogo tiene que estar aprobado por el Gobierno de Canarias y todos los municipios, efectivamente, deben de hacer ese catálogo. Pero volviendo a DGE, ese catálogo que no existía, el único informe que habla de los yacimientos arqueológicos es un informe de la propia promotora que está construyendo allí. Y son muchos los documentos que se han ido presentando a lo largo de estos años por parte de la promotora, muchas cuestiones que se han tenido que aprobar tanto en el Ayuntamiento de Adeje como en el Cabildo como en el Gobierno de Canarias, y lo que no puede permitirse es que una vez que se dan las licencias y las autorizaciones, por una cuestión de seguridad jurídica, y no seguridad jurídica para esta promoción, que esta promoción es X y bueno, pues tiene una problemática que está haciendo que bueno, pues la promotora también pierde unas cantidades económicas que hará que otros inversores que están a punto de empezar sus inversiones en Canarias, en Tenerife concretamente, o otros que quieran venir, se planteen muy seriamente si comenzar esas inversiones a la vista de la problemática que está surgiendo. Y la mayor problemática es que las tres administraciones implicadas, las tres gestionadas por el Partido Socialista, se han puesto de perfil. En lugar de decir, oye, efectivamente, la documentación que ha salido de este ayuntamiento es correcta. Oye, efectivamente, desde el Cabildo de Tenerife se ha paralizado, pero luego se ha levantado y ya solo queda un 2% suspendido. Y por parte del Gobierno de Canarias, que se está teniendo muerto, realmente, exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que la inseguridad jurídica que le están creando a todos los inversores que pretendan venir a invertir a Tenerife es dramática, es dramática. Podría estar de acuerdo contigo, pero... aunque soy de letras, a veces uso los números. Y me estás hablando que el caso de Adeje es de 1985. Yo creo que Pedro Martínez está gobernando desde el 19, ¿no? No, a ver, memoria, pero te lo explico, es decir, que te lo antes un poco hubo mejor. Un gobierno, pero que podía haber creado... Pero lo que no puedes decir, o sea, en 1985 empezó la modificación del plan. No tiene nada que ver, y ahí en Adeje ha estado todo. Acaba, pero un momentito, Verónica, acaba lo que ibas a decir. Iba a decir que efectivamente, yo sé que hay un mapa... Yo sé que hay un mapa en el Cabildo de Tenerife, lo hay porque lo he visto, no por otra historia, de caminos, de asentamientos, sobre todo prehispánicos o históricos, arqueológicos. Lo sé y me consta. Ese mapa es un catálogo, a fin de cuentas, donde te resitúa y te sitúa todo aquello que es conocido, que todavía nos quedará mucho por conocer, ¿vale? Eso es cierto. Que es verdad que Pedro Martín debió de haber hecho lo que no se ha hecho en nuestra historia de la democracia o nuestra historia en sí misma, pues me parece un poco apurado, ¿no? Que ahora un presidente llegue y tenga que hacer en 2 años, en 3 años, todo un catálogo sobre un mapa que sí existe, que sí que fue heredado, cuidado, hay que valorar lo que se hereda, ¿no? Porque no se ha hecho. Y me parece un poco como a conveniencia. Ahora resulta que hay que tener un catálogo, esto tiene que estar resuelto porque el señor vino, la promotora es del año 85, yo me pregunto, ¿al año 85? Hasta hoy han pasado 35 años. O 30 años. La promotora no vino del año 85. O se iba a urbanizar aquello. Exacto. El ayuntamiento. Aparte que el ayuntamiento, Fraga, es de los alcaldes socialistas que más tiempo lleva como alcalde. No es un delito. Junto con Pedro Martín, que son los dos alcaldes. No Coalición Canaria, es el PSOE que lleva más tiempo. No, lo digo por... Bueno, a veces te dicen que es Coalición Canaria. Pero perdona, la memoria histórica, la ley de memoria histórica no es del 1985. Lo que se está pidiendo el catálogo... De patrimonio cultural, efectivamente, no es. Pero además, te voy a poner otro dato con el patrimonio cultural, en el Cabildo. El PSOE lleva gobernando 15 años en el Cabildo, de los cuales 15 años ha tenido el área de patrimonio cultural. Bueno, vamos a acabar con este tema. Zaida, ¿quieres añadir algo más para finalizar? ¿Cómo creen que va a acabar esto en el Cabildo? ¿Qué es lo que va a pasar? Tenemos poquitos minutos para irnos a Puli, pero así... Mira, la única realidad es que si a fecha de, en algún momento de hoy al futuro, alguien dice que algún documento no existe, a la empresa habrá que indemnizarla, a la promotora. Corregir.
En el año 85 fue el Ayuntamiento de Adeje el que inició todas las modificaciones urbanísticas para poder urbanizar. La promotora ha llegado mucho después, pero mucho después hablamos que en los últimos 5 o 6 años ha estado presentando documentación para poder hacer efectiva esa promoción. 5 o 6 años que tanto en el Cabildo como en el Gobierno de Canarias ha estado el Partido Socialista. Vale, entonces, vale. Bueno, pues es una responsabilidad que alguien tiene que hacer frente, y la parte política, la que tiene que dar seguridad jurídica a los inversores, son los que se tienen que poner al frente y decir, esto está bien, oye, o nos hemos equivocado. Y en el caso de que nos hemos equivocado, pues indemnícese y, vale. y fin. ¿Y en el Cabildo crees que se arreglarán las cosas con Podemos? ¿Cómo acabará? No creo que se arreglen las cosas con Podemos. Yo creo que ahora a ellos lo que les interesa es una separación porque estamos en unas elecciones, y yo creo que va a ser muy difícil que se aprueben los presupuestos, y sería la primera vez en la historia del Cabildo Insular que no haya, que se prorroguen los presupuestos y no se aprueben. Simplemente recordarle a la gente que Fraga efectivamente creo que es el más longevo de todos los alcaldes elegidos por su pueblo y su vecino. Porque parece como que no lo elegí, como parece Cabildo. Que no lo elegí. No, pero eres tú la que lo sacaste, yo no he sacado nada. No, a mí no. El tiempo que esté un alcalde o una alcaldesa, chapó, porque es el vecino sí, que te elige, bueno. Esa es la ventaja de la democracia. Totalmente, no es estoy de acuerdo, por nadie, totalmente de acuerdo. Y me parece lícito. Porque el PSOE muchas veces están con la coletilla siempre, que llevan 30 años, sí, pero 30 años que nos han votado los ciudadanos. O en coalición, como tú has dicho antes, que llevamos 15 coalición. En el Cabildo siempre hemos ganado. Sí, pero sí que, sí pero que pasa que en el Cabildo, por ejemplo, que han estado en coalición con Coalición Canaria, Partido Socialista con Coalición Canaria, que cuando llega el Partido Socialista a gobernar, no solo rechaza la gestión de sus compañeros, sus anteriores compañeros con Coalición Canaria, sino la gestión de sus propios compañeros en las áreas gestionadas por el Partido Socialista, que es una cosa ya que yo, eso sí es verdad que yo nunca lo he visto. Uno hereda todo lo que... Todo heredas lo, cuando, lo bueno y lo sí, malo, no, pero te crees capaz de modificar, no, porque no, si llegas este para caso, mantener no, solo no, que los, lo que es bueno lo deja y lo que no lo cambia. Que ellos no están, la gestión de compañeros socialistas es... No se reniega, se modifica. No, se reniega. No, ellos lo reniegan, es como si no hubieran existido, como si ellos no lo veo así. Gobernado. No lo veo así, pero bueno. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a publicidad, venimos enseguida, no se vayan, no toquen el botón, que volvemos enseguida. Hasta ahora. Lo bonito de cultivar es preparar la tierra para recibir la semilla. Lo bonito de cultivar es ver a las personas disfrutando de esos frutos que alguien ha cultivado con tanto amor. Agromercado de Adeje. Lo bonito de cultivar. Tapón da para mucho. Almacena los tapones en bolsas de plástico o botellas grandes de plástico. Deposítalos en los contenedores Granate que podrás encontrar en los diferentes centros del municipio. Sermugrán los recogerá y los llevará a las plantas de reciclaje para que tengan una nueva vida. Todos los beneficios irán destinados a servicios de apoyo técnico para la población del municipio de Granadilla de Abona. Muchas gracias por ayudarnos a ayudar. Los grandes operadores de fibra son lentos soterrando y desplegando su cable para ofrecerte internet de alta velocidad. Y mientras tanto, tú estás esperando. Nosotros no esperamos, llevamos la tecnología a un nuevo nivel. Y no solo para algunos, sino para todos y a cualquier rincón. Internet hoy en día no es un lujo, es una necesidad. No puedes esperar por un internet de alta velocidad y gracias al rápido crecimiento de las redes a nivel mundial, el futuro no puede esperar. Bienvenido a la red de Wi-Fi Canarias. No esperes, contacta con nosotros.
Hazte voluntario por los Realejos. Hazte voluntario de Protección Civil. Colabora en prevención y atención de emergencias y riesgos. Protección Civil de los Realejos. Otra forma de ayudar a tus vecinos. Infórmate ya en nuestra sede o llamando al 922-354818. Es un mensaje del Área de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de los Realejos. Lo bonito de cultivar es preparar la tierra para recibir la semilla, verlas crecer, cosechar el fruto en el momento justo. Lo bonito de cultivar es ver a las personas disfrutando de esos frutos que alguien ha cultivado con tanto amor. Porque lo bonito de cultivar es la experiencia entre las personas y la tierra. Agromercado de Adeje. Lo bonito de cultivar. Bueno, continuamos en la tertulia, seguimos con Zaida González, que es portavoz del PP del Cabildo, Verónica Meseguer, que es portavoz de Coalición Canaria del Cabildo, y Dora González, representando al PSOE. Me decía, ¿no tienes otro tema que tratar que el PSOE? Yo lo digo todo al final, ¿eh? Las cosas aquí. Ya lo veo. Yo sí, lo largo todo. Esto como en Sálvame, o sea, ¿no? Lo que dice en el pasillo lo casca después. ¿No tienen otra cosa todo del PSOE que nos toca del PSOE? Vamos a hablar del caso Mascarilla. Se investiga, como saben, la compra de 1 millón de mascarillas por 4 millones de euros. Según informa el Tribunal Supremo de Justicia de Canarias, el Juzgado de Instrucción 7 de Las Palmas ha citado a declarar a Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias, en calidad de testigo en este procedimiento. Dora, ¿qué tienes que decir? Que después seguro que tienes que decir algo más cuando ellas hablen. Cuando me mandaste los temas que íbamos a tratar, me planteé, digo, sea quien tengo que llamar para que me informe. Digo, pero luego no vas a ser natural, no vas a tener tu opinión personal porque puedes estar condicionada, ¿no? Y ahí he tenido un debate toda la tarde pensando, al final, ¿sabes lo que hice? No llame a nadie. ¿Y a quién ibas a llamar? Tienes que ir hoy, no, a gente que tenga más conocimiento como yo, vale, de todo esto, que sepa de los contratos tal día, tal hora, y entonces yo vengo tal día, si yo te contrato este, la fecha para arriba, y te cuento una retaíla aquí, y vete tú a saber. Y dije, no, Dora, como tú eres, no te estudies esto. Yo sé lo que saben todos ustedes, lo que sale en la prensa, y es que hubo un contrato administrativamente erróneo, un contrato que por una parte un empresario no ha cumplido nada, en una situación que todos recordamos, aunque por suerte ya se nos ha ido, de lo que me alegro muchísimo, donde aquí en todos los lugares hubieron contratos de aquella manera, no solo no se cumplió, sino lo que se intentó cumplir también resulta que eran falsas, que no servían, que no estaban homologadas. Vamos, una estafa en todo lujo por un empresario a una administración que confió en su gestión. Yo soy administración, confío en tu gestión y te apoyo. Venga, tú a cambio se contrata. Pues el empresario no ha cumplido y la administración se ha equivocado, aunque por fin está en fiscalía. Y luego, como norma, Zaida me conoce más y sabe que yo todo lo que está en fiscalía, ahí no opino, porque a mí me gusta que sea la justicia la que decida, porque a mí eso de hacer juicios paralelos no me parece. Y si yo quisiera ser juez, hubiese estudiado. Y como no soy juez y no tengo todos los datos que debo de tener, la justicia se pronuncia. Que Ángel Víctor Torres va de presidente de Canarias, va de testigo, entre comillas, es hasta normal, porque era el presidente y sigue siendo el presidente, y en ese momento tenía esa responsabilidad y la sigue teniendo. ¿Que no es agradable verlo en un juzgado? No, no lo es. Vale, claro que no. Estéticamente no está bien. La realidad es que un empresario ha incumplido y ahora el objetivo debe ser, sin fisuras, que ese dinero que se ha quedado el empresario se devuelva. Punto. No hay más. Era contratos vía rápida y, bueno, no se cumplió, pues se tiene que cumplir. Y que el juez decida lo que tenga que decidir. La verdad que es importante la presunción de inocencia cuando estos casos llegan a un juzgado. Con lo cual, efectivamente, nosotros no somos ni jueces ni juezas para deliberar si ha habido o no lo que haya. Cosa que muchas veces con nosotros, a Coalición Canaria, no le han dado esa presunción de inocencia, precisamente el PSOE. Nos han condenado en todas las ocasiones, se ha utilizado muchas veces el juzgado para hacer política, condenándonos sin haber una condena firme, sino simplemente investigación.
Esto tiene que caminar, efectivamente ha habido una estafa, se ha pagado por parte de la administración, todos los canarios han pagado 4 millones por algo que no ha habido, por algo que no ha estado. Hay detrás que dicen que es que si era un medio compadreo, porque si era el cuñado de, bueno, eso ya, bueno, historias que si alguien, una comisión, pues cobró 1 millón de euros, eso se tendrá que investigar y se tendrá que preguntar. Hombre, ¿cuál es la realidad? Que los canarios o canarias hemos pagado 4 millones de algo que estaba en malas condiciones y nunca llegó. Esa es la realidad. Ahora que dicte quien tenga que dictar, en este caso un juzgado, si eso efectivamente pues tiene indicios o no de que sea ilegal. O no. Uh-huh. Eso lo tendrá que dictar un juez. Y por supuesto, desde Coalición Canaria, respetamos y creemos en la presunción de inocencia. Vamos a ver lo que dice el juez. Saida. Bueno, mis compañeros del Partido Popular en el Parlamento de Canarias, desde que conocieron esta noticia originariamente, ¿no?, que se había producido esta estafa de 4 millones de euros, empezaron a ponerlo en público conocimiento y actualmente han solicitado una comisión de investigación, que se cree una comisión de investigación para conocer de manera más profunda, independientemente de la parte judicial, que lógicamente pues esa información la disponen los juzgados y no tienen el conocimiento por parte del control parlamentario que está exigiendo el Partido Popular. Esperemos que esa comisión de investigación sea aprobada y apoyada por otros grupos políticos, porque al fin y al cabo el poner luz y taquígrafo sobre una situación y los hechos que llevaron a esa situación siempre es positivo, y yo espero que reciba el apoyo y que judicialmente pues se aclare todos esos pormenores de posibles amistades o no para... Posibles amistades. Como decía Verónica, compadreo, utilizaste la palabra compadreo tan canaria. Sí, sí, o sea, que en política es imposible que a un supuesto delito, porque la presunción de vivimos en democracia, en un estado de derecho donde la presunción de inocencia existe, y eso tiene que ser así, no puede ser de otra manera, y nadie podemos condenar a nadie porque una vez lo hayas condenado y sale inocente, ¿y qué has sacado? Por eso jamás a ningún político. Y mira que hay en nuestra comunidad políticos de todas las administraciones con juicios pendientes. A mí no se me ocurre, porque es que me pongo en su lugar y digo, ¿qué necesidad hay? Y luego es verdad que todos formamos una película, que si el amigo, que si el... Y de repente todo el mundo conoce a todo el mundo de una manera increíble, saben dónde van, dónde vienen. Digo, pero chicos, si no has salido de tu pueblo, ¿cómo ahora conoces a tanta gente, sabes tanto, coincidiste, lo viste, subiste, bajaste? Es algo increíble, porque tenemos una imaginación increíble, el ser humano. Y esa imaginación la aplicamos porque somos incapaces de ver que donde hubo un error, en este y en otros casos, es simplemente un error y ya está. Y es una estafa, alguien que se aprovecha de alguien y ya está. Pero siempre, con eso nunca nos conformamos. Tenemos que ver más maldad. Pues a veces no. Y luego llega el juez y te dice, mire, es usted inocente. Pero hay que demostrarlo. A lo mejor políticas responsables que intentamos no caer en ese defecto, pero no solo a nivel nacional, sino además por los partidos estos como Podemos, que hablaban de la limpieza racial y étnica de la casta y que tenía que ser todo el mundo impecable, luego ya vimos cómo ellos no... Incluso el Partido Socialista, ¿no?, que también basó la moción de censura en una resolución que nada tenía que ver por los motivos que echaron a Rajoy, pero bueno, eso ya es historia y lo que tenemos que hacer todos es un acto de tranquilidad, y que cuando algo llega a un juzgado no se acuse a las personas, porque luego ese daño contra el honor, y eso lo hemos vivido en todos los partidos, personas que han sido incluso condenadas en primera instancia y luego en segunda instancia han sido absueltas, y además con sentencias de tribunales superiores que critican profundamente esa primera resolución judicial que salió de la primera instancia. Exactamente. Estarás conmigo, Dora, que el PSOE, en el caso de Coalición Canaria, han utilizado muchísimas veces, lo hemos visto en portadas de periódicos, condenando a compañeros míos, como Fernando Clavijo, a compañeros, a José Alberto Díaz Esteban es el que ha estado luchando con el caso Mascarilla del primer momento, que también lo acusaron de no, como que estaba, era solo él, y mira dónde ha llegado este caso. Han utilizado muchas veces a la justicia condenando, llamándolos corruptos, llamando a mis compañeros corruptos,
teniendo que elevar las cosas al Tribunal Superior porque interesa políticamente mantener. Y yo te agradezco lo que acabas de decir, porque somos políticas responsables, la verdad que lo agradezco mucho oír, porque tristemente hay otras personas que no hacen eso, ¿no? Y están con el mensaje y la cantidad, ustedes son corruptos, entonces no, para que se les llegue eso, y lo repiten, y lo ponen, y te ponen en portada. Y yo creo que eso es un poco, por lo que dices sobre todo, no solamente por la persona como lo vive, sino lo que está alrededor, su familia y demás. Es muy triste. Yo no estoy aquí para defender al compañero en concreto, yo estoy aquí porque creo en un partido y una ideología que la traigo desde cuando no sabía ni lo que significaba, porque esa la he traído desde mi casa, desde mi padre, ¿vale? Y ahí fueron lo que me enseñaron. Y yo tengo claro lo que es ser socialista. Y como lo tengo claro, el socialismo no admite la culpabilidad de nadie. Nadie es culpable hasta que lo demuestre el juez. Lo tengo clarísimo. General, y a veces lo declaran inocente y fue culpable, pero tuvo una buena defensa, que también pasa. Sí, también, pero la justicia es la que... Y es la que tenemos, es la que no se nos han dado. Y en este país es esta la justicia. El pronunciamiento es el que está. No soy juez, ya lo dije al principio. Y te garantizo que, bueno, que efectivamente, que hayan compañeros que lo han hecho, como se ha hecho con compañeros del PSOE. Yo te garantizo que hay compañeros del PSOE, que ahora no se te vienen a la mente, pero a mí por edad sí se me viene, que han arruinado su vida por un titular que ni siquiera llegó a los juzgados. Y le han arruinado su vida. Y tengo compañeros que se han tenido que meter en su pueblo a sembrar papas y ahora por fin ha levantado cabeza. Es que es muy duro. Y no hemos sido nosotros, han sido... Quien, da igual, qué mal está el partido, el color al que esté. Lo importante es que, ¿cómo voy a acusar yo a nadie de nadie y querer a nadie? No. Ahí está la justicia. De la misma manera que yo no evalúo a un niño por sus conocimientos porque no soy su maestra, no puedo evaluar a nadie por el delito que haya cometido, no porque no soy su juez. Pero si es verdad que es una práctica súper común, sí que tengo que decir que independientemente de... Sí que hay personas, en todos los partidos siempre hay garbanzos negros, pero mira, yo no puedo olvidarme lo que le hizo Tino Guzmán al jefe de Protección Civil, a Santiago Carlos. Y muy dura. Muy duro, muy dura, o sea, utilizar la justicia para intentar justificar un despido, porque no quería contar con él, cosa que podía ser lógico que no quieras contar con él porque consideres que esa persona es de una determinada ideología política, pero llevarlo a un juicio, bueno, eso tampoco debiera a los ser tribunales así. Tampoco debiera ser así. El escarnio público al que sometió este sujeto a Santiago Carlos, además con ataque a su honor, con ataque a su sexualidad, con ataque a su propia familia, a su mujer y a sus hijas, y que una vez que haya salido absolutamente absuelto Santiago Carlos, este señor siga en política, tu compañero Tino Guzmán, a mí me parece una auténtica atrocidad por parte del partido, por parte de este sujeto, que lo que hizo no tiene nombre con respecto a una persona. Y eso, deberíamos llegar muchas más personas como nosotras, a lo mejor, y no olvidar las atrocidades que cometen otros compañeros. Y eso es algo que yo no olvido ni perdono, y quiero hacerlo público, porque sinceramente creo que una vez que te humillan y te deshonran judicialmente, nadie te pide perdón. Públicamente no hay ese reparo del daño hecho. Esto lo hablamos en la anterior tertulia, Saida, que dijimos que yo no entendía cómo yo te acuso, te vapuleo, te destrozo la vida, tu entorno, te lo destrozo todo, sales inocente y a mí no me ocurre nada. Ni siquiera pago las costas. No, es tan vergonzoso en ese aspecto. Porque yo creo que hubiera un límite, pero incluso nosotros como medios de comunicación tenemos que ser muy responsables de lo que decimos, porque nos dan la gran suerte de sentarnos aquí y comunicar. No es Tino Guzmán, es Florentino Guzmán Plasencia, porque le molesta que lo llamen Tino. Entonces, porque también tiene padre y tiene madre, y le molesta, entonces voy a ser correcta con su nombre y apellido. Creo que también aquí tenemos que transmitir mucha paz, porque ¿qué pasa? Que si tú alteras a la gente, todos nos peleamos entre todos, no llegamos a ninguna parte. Primero, ninguna situación es buena. No lo ha sido, no lo es y no lo será. Siempre querremos tener una sociedad mejor, un grupo mejor. Pero, ¿por qué no lo trabajamos en positivo? Es que no hay otra manera que sacarlo en positivo adelante. Si yo no quiero que me juzguen a mí, ¿por qué voy a juzgar a nadie? ¿Y tú crees que hay voluntad de tratar en positivo por la mayoría? Y te lo garantizo que yo he llorado con compañeros. Y digo compañeros porque hablo de compañeros. Vale. Y ha sido por un triste titular de lo más cruel. Ya. Y le han destrozado a otros realmente... por denuncias y demandas. Nora,
Y tienen el valor de, y encima tiran adelante, que digo, wow, ¿tú crees que realmente existe esa voluntad realmente por la mayoría de los políticos? Mira, yo lo que existe por la mayoría no lo sé. Yo solo sé el sentir, que tú vas a la playa y hay un millón de granos. Y un grano hace la playa. ¿Tú crees que existe grano? Esa voluntad, Verónica? A nosotros, sinceramente, ¿crees que existe de menor de corazón? Nosotros no han tenido esa voluntad de... Pero con Coalición Canaria no han tenido esa voluntad. Pero vamos, ninguna, y bueno, a la prueba está que puedes ir a cualquier periódico y a, como muchos compañeros, sí, pero poniéndolo en bandeja, las cabezas, cada cosa. Pero Coalición Canaria también no entre nunca, ustedes, entre nunca ustedes hemos mí, metido, nunca, de, nunca, o sea, yo jamás, sinceramente en eso, exceptuando a Dora, y porque oye, sus declaraciones la honran, yo sí que siento que el Partido Socialista sí que hace, utiliza mucho la vía judicial para atacar la honorabilidad de las personas y bueno, pues siempre, cada vez que intenta hacer un cambio en personal, va contra el honor de las personas. Bueno, el último caso también de Marian Franquet, que ha sido ha sido condenado el Cabildo a pagar 136.000 euros por el despido improcedente, declarado ya improcedente, del gerente de una de las empresas públicas, Imetisa, justamente porque en esa carta de despido se volcaban una serie de declaraciones sobre el mal hacer de ese gerente que no han podido ni ser probadas, y además lo dice la sentencia, y son 136.000 euros que ha tenido que pagar el Cabildo. Y no nos olvidemos que lo intentaron también con los empleados de Ancina y los empleados del CIEMA. Atacan determinados compañeros del Partido Socialista, atacan a la honorabilidad. En el caso de Encina, como bien dice ella, pues decían que no estaban preparados, que no tenían formación. En este caso estamos hablando de la misma consejera, de Marian Franquet, señalando que tenían, que no tenían formación para desempeñar el puesto de trabajo cuando ella misma no tiene ni formación, ¿no? O sea que luego los propios trabajadores acreditaron que tenían más formación universitaria incluso que la propia consejera. Entonces, ese tipo de formas de actuar hacen mucho daño, y cuando se van implantando en política... Sí, se pasan esas líneas, unas líneas que yo creo que no las se deben de pasar. Las líneas no se deben de traspasar. Hay que competir jamás. Con gestión, hay que competir con proyectos, y seguramente hay un montón de cosas, como bien dices, que es por sentido común, que por ejemplo, el tema de educación, cuestiones que hay que sacar con pactos, no es una cuestión de ojalá, me gusta más o menos, me guste menos, pero la realidad es que muchos, para hacer daño, pasan esa línea. Y porque hoy estamos en política, pero mañana no, y al final lo que te tiene que quedar es, primero, el poder dormir bien por las noches como persona, sí, y el segundo, que haya un respeto global entre tu trabajo y la consideración que tengan los otros de ti, independientemente de ideología. Es decir, yo a Dora la respeto, la conozco desde hace muchísimos años, hemos tenido unas tertulias súper apasionantes, pero el respeto está ahí. No, pero es que yo sin el respeto no concibo nada, y si no, me voy. Y yo no comparto con esos compañeros o compañeras que han denunciado y han hecho daño, como no comparto que otros de otros sitios, y no voy a poner nombres porque me duele, ¿no?, lo hayan hecho con mi gente, porque también les quiero. Pero es que no comparto nada de eso de nadie. Claro. Y no se debe de admitir y no se debe de estar. Claro. ¿Y porque además la justicia está para otra cosa, no para entretenerse en dirimir enemistades políticas. Que a este y paso... Y tú más. Y venga. ¿Y no tiene sentido? Y después dice que la justicia lenta no va a ser lenta. Sí. Si nos dedicamos a todas estas absurdeces. Porque hay un montón de daños que no se pueden reparar. Porque vivimos en una sociedad donde ya estamos... No se repara. La información nos llega a través de un tuit, nos llega a través de pequeñas píldoras, y siempre el cerebro humano tiene la capacidad de siempre retener lo malo y olvidar lo bueno. Y con el invento de los fakes y los bulos, es que estamos como queremos. Te distorsionan, ya cambian. El otro día mismo vi... Que escuchas que no porque sea de Podemos, ni mucho menos, sale que una senadora estaba esnifando coca y todo un fail ahí, y él no era la señora, no era el nombre. ¿Te imaginas que eso ocurra con una de nosotras? ¿Cómo nos sentiríamos? Sí. A la velocidad que va eso. Y que a quien ha emitido ese Twitter no le pase nada. Y que encima haya gente, porque para mí, el que miente es mentiroso, pero el que admite esa mentira y la distribuye también es un mentiroso. Claro. Y pierde la credibilidad, claro, exactamente es igual. Cuando, yo eso mucho, llega a mí y se para. Porque durante no lo difundo, tiempo, aunque la sea gente de alguien. Se comunicaba por el WhatsApp y te mandaba noticias que eran bulos, y veías que, tú puedes parar, pero al fin y al cabo, cuando te llega de alguien conocido, te llega esa noticia de alguien como conocido, que lo tú ya creer. Le das una veracidad. Claro, y luego
como esa persona nunca te mandará el error cometido, pues te quedas con lo malo y te piensas que esa persona que era senadora... Tienes que pasar el rato si quieres demostrarlo, porque es alguien a quien presa o te cae bien o lo que sea. Ver que no es cierto y dices, pero ¿cómo es posible? Es imposible, el daño está hecho. O alguien que está en este lugar, un compañero... Incluso te ves en hilos de noticias, ¿no? Donde hay alguien que pone la verdad, pero da igual, porque la gente no lee, la gente se queda con el titular y no sigue leyendo. Titulares amarillos, en un montón de ocasiones que te llaman el titular y te quedas no entras en razón, pero es que ya es que nos estamos pasando un poquito. Bueno, nos quedan 5 minutitos para el siguiente corte, pero vamos a empezar con el siguiente tema. ¿Ustedes cogen la guagua o no cogen la guagua? Bueno, saben que de momento se olvidan de la bonificación de las guaguas en los presupuestos generales del Estado. El 50% para las guaguas y el tranvía se queda fuera de ese presupuesto, y aquí en Tenerife, como era en Santa Marta tiene tren pero no tiene tranvía. Aquí al revés, aquí tenemos tranvías pero también tenemos guaguas, que además están consideradas aquí como un servicio esencial para las islas. ¿Y aquí qué pasó? Ahora, bueno, con ese 50% de subvenciones, ¿qué explicación le damos, Verónica? No hay ninguna explicación. No hay. Yo creo que no han comprendido, el Estado no ha comprendido que los trenes de cercanía, que ellos lo que ellos llaman trenes de cercanía, nosotros aquí lo llamamos guaguas o tranvías. Entonces, es un agravio comparativo, bueno, con respecto a todas las demás comunidades autónomas. Y no tiene que pagar, como están haciendo, ¿no?, el cabildo, suplir ese 50%. Lo que no puede, lo que está, aquí está claro una cosa. Todos los españoles, menos Canarias, tienen gratis los trenes de cercanía a nuestras, y nosotros pagamos el 50%. Esa es la realidad. Es la realidad. Lo quieren pintar de una manera, lo queremos pintar de otra, pero la realidad es que cualquier, o sea, tú le preguntas a un vasco, ¿usted coge? Sí, gratuito. Le preguntas a un catalán, gratuito. Gratuito. Le preguntas a un canario, tengo que pagar 50%. ¿Eso cómo lo llamamos? Yo creo que es bastante injusto. Muy injusto. Y nosotros también pagamos los impuestos, los canarios también pagamos impuestos para que se hagan trenes ahí en la península. ¿No? Entiendo. Entonces, no comprendo esa diferencia y ese agravio con respecto, pues, a la península o hasta a Baleares, porque tú dices, bueno, pero que le preguntas a Baleares, a alguien de Baleares, te dice, gratuito. No es justo. Eso no es nada justo. Saida. Cierto es que no tiene ninguna justificación, porque incluso podríamos entrar a valorar el tema de las guaguas, pero lo del tranvía es innegociable. Es decir, el tranvía es nuestro tren de cercanía, va por vía. Y las guaguas, como decía. Pero bueno, pero sí, pero dentro, o sea, intentando darle un girito, ¿no? Buscarle una excusa. Sí. No la tiene por ningún lado, porque si tú me dices, bueno, pues yo te subvenciono el 100% del tranvía y luego ya vemos lo de las guaguas, porque las guaguas son muchas, estamos hablando de otro tema, ¿no? Pero ni una cosa ni la otra. Entonces, se quedan en tierra de nadie, y es que además se vuelven a olvidar de nosotros. Entonces, claro, porque hoy es otra vez volver a rogar, a mendigarle al Partido Socialista que se acuerde de nosotros para que nos siga bonificando el 50%. Porque date cuenta que esto solo está relacionado con el 100%. Con el 50%, sí. Y a Canarias ni la toca. O sea, es nuevamente, y esta es la enésima vez que el Partido Socialista a nivel nacional, junto con Podemos, se olvida de Canarias, pero ya no solo en el transporte. Y perdona por apuntar una cosa, Sai, perdona, Dora, que me... Yo creo que le veo algo, además, mucho más triste, es que en un inicio el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, pidió que también fuera gratuito, pero después fue a dar con Pedro Sánchez, que estaba de vacaciones en Lanzarote, y salieron los dos de ahí diciendo que no, que el 50%. Con lo cual es que encima ningunean al presidente de Canarias, o sea, que no ha podido ni quiero decir, que ni tampoco lo ha peleado. Y él en un inicio lo pidió también. No es que, no, pero es que, claro, viene Pedro Sánchez y dice no. 50%, y salen de ahí explicando, ¿no? 50%, porque las guaguas no son muchas. O sea, el pago que se hace en Canarias, ya te digo yo que es mucho menos que lo que puede haber en todo lo demás. Y esa es la realidad. Bueno, vamos a hacer una pausadora ahora, vale. Cuando volvamos, ¿vale? Porque yo sé que quieres hablar. Vale. Cuando volvamos de la publicidad. Sí, porque si no, ahora vas a empezar, te voy a cortar y no es plan. Volvemos enseguida hablando de este tema. Lo bonito de cultivar
es preparar la tierra para recibir la semilla. Lo bonito de cultivar es ver a las personas disfrutando de esos frutos que alguien ha cultivado con tanto amor. Agromercado de Adeje, lo bonito de cultivar. Tapón da para mucho. Almacena los tapones en bolsas de plástico o botellas grandes de plástico. Deposítalos en los contenedores Granate que podrás encontrar en los diferentes centros del municipio. Sermugrán los recogerá y los llevará a las plantas de reciclaje para que tengan una nueva vida. Todos los beneficios irán destinados a servicios de apoyo técnico para la población del municipio de Granadilla de Abona. Muchas gracias por ayudarnos a ayudar. Los grandes operadores de fibra son lentos soterrando y desplegando su cable para ofrecerte internet de alta velocidad. Y mientras tanto, tú estás esperando. Nosotros no esperamos, llevamos la tecnología a un nuevo nivel. Y no solo para algunos, sino para todos y a cualquier rincón. Internet hoy en día no es un lujo, es una necesidad. No puedes esperar por un internet de alta velocidad y gracias al rápido crecimiento de las redes a nivel mundial, el futuro no puede esperar. Bienvenido a la red de Wi-Fi Canarias. No esperes, contacta con nosotros.
Hazte voluntario por Los Realejos. Hazte voluntario de Protección Civil. Colabora en prevención y atención de emergencias y riesgos. Protección Civil de Los Realejos. Otra forma de ayudar a tus vecinos. Infórmate ya en nuestra sede o llamando al 922-354818. Es un mensaje del Área de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Los Realejos. Lo bonito de cultivar es preparar la tierra para recibir la semilla, verlas crecer, cosechar el fruto en el momento justo. Lo bonito de cultivar es ver a las personas disfrutando de esos frutos que alguien ha cultivado con tanto amor. Porque lo bonito de cultivar es la experiencia entre las personas y la tierra. Agromercado de Adeje. Lo bonito de cultivar. Muchas gracias por continuar ahí. Estábamos hablando antes del tema de la bonificación, de la no bonificación de las guaguas, de ese olvido, de ese lo que sea. Se quedó con la palabra Dora, así que coge la guagua ahora, bueno, Dora, que bueno, no te vas primero, a quedar en la parada. Para situarnos un poquito, el 87% de la movilidad peninsular es en guagua y en metro. Ni la guagua y el metro, es decir, el 87% de esa población que usa guagua y metro no está bonificada. Solo el 13% está bonificado, que es el tren de cercanía. Está ahí hecho. Es decir, a Canarias se le da el 50% al 100% del transporte, guaguas y tranvías. En la península el 13%. Efectivamente, en este momento no pasó en los presupuestos. Va a estar, yo les garantizo a ustedes que en dos tertulias estará el dinero consignado y no será el 50%. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de movilidad. Si yo bonifico a los trenes de cercanía, a nosotros no nos interesa que nos bonifique solo el tranvía, porque es desigual, porque solo está en Tenerife. Necesitamos una bonificación a la guagua, que la guagua sí está en las siete islas, porque la Graciosa no tiene, claro. Está en las siete islas. Entonces tenemos que igualar a todos los canarios, y todos los canarios tienen que tener los mismos beneficios. Y además de eso, todos los cabildos se van a poner de acuerdo, me consta, de distintos colores, para que las bonificaciones lleguen a las mismas y sean el 100% bonificado. Vale. Y va a pasar porque es una excepcionalidad que se va a hacer con Canarias. No es dentro de los presupuestos todo viene cuadriculado, para los trenes de cercanía ya está, no. Es que es excepcional, es diferenciado. Y eso va a pasar y va a ocurrir. Y no se nos olvide el detalle, solo se bonifica al 13% del transporte público peninsular, que es lo que mueve los trenes de cercanía. A nosotros será el 100% de la guagua y el tranvía, que es lo que pero tenemos. Pero no entendí, ¿el 13%? El 87% de la movilidad peninsular, el 87% no está bonificado, porque van en guagua y en metro. No, sí está bonificado. No, no está bonificado, no. Solo los trenes de cercanía, tú mismo te lo dijiste. No, los trenes de cercanía es 100%. 100%. Y el otro no, el otro son los autónomos o demás, los gobiernos, eso que las... Y el 100% solo los trenes de cercanía, es decir, el 13% de la movilidad. Claro, vale. Pero hablar de porcentajes... Vale. Y ahora perdona, viene la excepcionalidad de siempre... Siempre tienes, los porcentajes son siempre peligrosos. Son porque, números. Sí, claro, pero en el porcentaje del global del transporte, los trenes de cercanía suponen un 13%. Pero ¿cuántos pasajeros utilizan ese 13%? Y ahí es donde tienes que... Estoy hablando que del 13% de la el población. 13% el 13% de la población coge ¿de trenes qué de cercanía. El 13% de la población peninsular, claro, es muy superior al 50% de la población canaria. Pero por ahí va yo. Ahí va yo. Pero soy 16. Y mira que yo soy de letras también. Sí, pero vamos a ver. Pero vamos a ver. Son 16 comunidades y nosotros somos una comunidad. Si una sola capital tiene más... Vamos a ver. Es que Bilbao tiene más habitantes que nosotros. Pero lo que tienes que mirar es el número de personas a las que le llega la bonificación, no el porcentaje del transporte de lo que supone, sino el número de personas. Pero allí llega al 13% y a nosotros no va a llegar al 100%. Porque a lo mejor estamos hablando de 400.000 personas. No, no, es verdad. A nosotros no nos va a llegar al 100%. Dos tertulias. No, dos tertulias. A nosotros no nos llega al 100%. No. Quien suple ese otro 50% son los cabildos, claro, y eso lo suplen los canarios y las canarias, no el Estado. ¿Qué es lo que no hace? El Estado. Eso es lo que eso lo ha hecho. Pero eso lo Estado. Perdón. Y eso además tengo que romper una lanza por el Cabildo de La Palma con mi compañero Mariano Ceja, que es el que ha implantado el 50%. Pues no debieran ni los cabildos, no debieran de suplir lo que el Estado está haciendo con las demás comunidades autónomas. Y las demás comunidades autónomas lo que subvencionan es
la guagua y el metro, pero eso las comunidades autónomas y los ayuntamientos grandes como Ayuntamiento de Madrid, Barcelona, Sevilla, que tienen presupuesto para eso, no, para más. Aquí, ¿qué pasa? Mira, aquí se va a subvencionar que nosotros, la guagua y el tranvía. Que nosotros no tenemos trenes de cercanía. Que los canarios nos movemos con guagua y con tranvía. Y pagamos los impuestos de trenes. Esa es la excepcionalidad que te estoy diciendo. La diferencia está, trenes de cercanía hay. Pues aquí pero se que no debe, y pero que no, pues no debe haber ninguna excepcionalidad con Canarias porque no, tenemos unas especificidades totalmente diferentes y debiera. Esa es la excepcionalidad. No, esa no es la excepcionalidad. La excepcionalidad es que, vuelvo y repito, no tenemos trenes, que no ellos no pagan nada y nosotros pagamos el 50%. Y en otra manera, ¿y cuántos kilómetros? Tú dices, mira, ¿qué es un tren de cercanía? Pues mira, nosotros. Del kilómetro de Santa Cruz hasta aquí, que sean los kilómetros, pero lo mismo lo tienen ellos y no lo pagan. A mí me da igual. Son sus trenes de cercanía. Y las guaguas son esos kilómetros pero que son que los estamos hablando lo mismo. Pero es que estamos hablando lo mismo. No, estamos hablando lo mismo. Ellos tienen trenes de cercanía. La excepcionalidad nuestra, como no los tenemos, es para las guaguas. Lo que va a los trenes de cercanía vendrá las guaguas. Estamos hablando lo mismo. Pero no, claro, no, nunca se ha hablado del 100% a nivel nacional. Nunca se ha hablado del 100% efectivamente, a nivel nacional. No es lo mismo cuando solamente nos dan a nosotros el 50%. Y sí, eso no es lo mismo. Y hay otra parte, o sea, nosotros efectivamente invertimos, parte de nuestros impuestos se van para el Estado, pero también nosotros recibimos parte de ese dinero. Y si se hubiera hecho el trabajo mejor desde hace muchos años, y ahí sí que le tengo que dar un golpe a Coalición Canaria, pues hubiéramos tenido muchas más cosas de las que tenemos. ¿Por qué? Porque lleva gobernando mayoritariamente, salvo los últimos 4 años, mayoritariamente ha estado gobernando Coalición Canaria. O sea, yo aquí estoy intentando repartir todo. ¿Pero qué sentido lo dice? ¿El que mejorar el qué? ¿El que poner un tren? No, hacer muchas otras infraestructuras que durante mucho tiempo se pudieron haber ido ejecutando, pero las prioridades, con todo el cariño, yo he visto cómo Coalición Canaria siempre está quejándose de la falta de dinero a nivel nacional, y es cierto, y siempre ha estado quejándose a nivel nacional sin tener proyectos para poder ejecutar. ¿Cómo no vamos a tener proyectos? Eso te lo digo por propia experiencia, pero sí, Verónica, o sea, Coalición Canaria siempre ha sido su... A ver, es lógico que lo haga porque tiene que venderle a la población canaria para tener su No, nosotros no vendemos nada que sea mentira como otros partidos. Pero que igual que se... Esa es la primera mentira. Pero igual que yo no miento y los demás sí. Déjeme acabar la idea. Sí, que si hablamos todos juntos no nos vamos a enterar. Acaba la idea, ¿sabes? Una vez que Canarias da, pero Canarias también recibe. Y podríamos haber recibido más y ejecutado más si históricamente se hubiera hecho más trabajo de tener proyectos para recibir dinero. Bien, eso no quita que en este gobierno socialista se les está olvidando a los socialistas derechos que ya tenemos establecidos en nuestro régimen económico fiscal, y ya no estoy hablando ya solo de la bonificación al transporte, sino estamos hablando de la bonificación a las industrias audiovisuales que estaban comenzando a ser un nicho de negocio importante en Canarias por esas bonificaciones que tenemos, y que también al gobierno socialista del Estado se les olvidó. Otra cosa, con la zona SEC también, esas modificaciones normativas que han hecho que las empresas que estaban aquí y que por las cuales no pasaba directamente la mercancía, también hayan tenido que pagar de alguna manera volver a pagar lo que no habían supuestamente abonado en los últimos 4 años. Y eso hace que, que nosotros en Canarias, que necesitamos ampliar nuestra industria, ampliar nuestra capacidad de diversificar nuestra economía y que no sea solamente el turismo, nos están haciendo un flaco favor. Cosas que el Partido Socialista, cuando estaba en la oposición a nivel nacional, proclamaba que Canarias tenía que verse como algo único y distinto, y la realidad es que cuando ha llegado el gobierno solo nos han cortado derechos. Vamos a ver, Verónica, que cuando yo decía lo del proyecto, el tema de que unos venden humo, decía porque, por ejemplo, el proyecto del tren, que lo hizo Coalición Canaria, ahora mismo Arriaga, el consejero del área de carreteras, dice que ese proyecto no existía. Y si existía, lo decía por eso, no por otro tipo de cosas. Puntualiza. No, pero que no pude con el fervor. Yo nunca he dicho que Coalición Canaria no tuviera Y por ejemplo, proyectos sí han estado, muchísimos proyectos que a día de ahora no han querido sacar o que no se han podido sacar precisamente por ese pacto entre tres fuerzas. Y estoy de acuerdo con, efectivamente, fíjate el agravio comparativo que siempre se hace en relación con Canarias. Nosotros vivimos muchas veces de la exportación.
De la importación, perdón. De la importación. Y estaba viendo, ha subido los precios de las mercancías, de los containers. Eso tampoco nosotros, que vivimos en islas, que tiene que llegar todo por mercancía, por a través de barcos o de aviones, eso tampoco nos lo bonifica. Y eso son especificidades que efectivamente están dentro de nuestra, de nuestro REF, de nuestros que son derechos, que contra que a veces hay que ir ahí y explicarlo nuevamente, y entra uno y hay que explicarle nuevamente las especificidades que tiene Canarias, que parece que, coño, que no se enteran. Y la realidad de las guaguas, vuelvo y repito, un tren de cercanía, ¿cuánto recorre? Pues lo mismo que recorre la guagua para nosotros. Pues si ellos, es gratuito, Canarias se merece que también sea muy gratuito. Bien, y ahora yo te planteo, para ver si lo visibilizamos un poquito más. Venga. Nosotros tenemos el 75% de descuento en avión. El que se traslada de Cádiz a Barcelona no tiene ninguno. Nosotros de aquí a La Gomera sí lo tenemos. Pero no pasa nada porque somos diferentes. Y ojalá no fuera el 75, sino el 100%. Sí, no pasa recuerda nada. Que Ábalos cuestionaba escucha. Ese 75% y sigue estando. Pero es que son nuestras autopistas. Pero está, escucha, es espera. Es que son nuestras autopistas. Ellos pagan peaje por las autopistas. Ellos por las guaguas no reciben nada. Nada. Escucha, que yo quiero que sean gratis en Canarias. Y eso es la pelea que tenemos dentro del PSOE para que eso ocurra, para que sean bonificadas 100%. Ellos la guagua no. Trenes de cercanía. ¿Sabes cuántos millones de ciudadanos peninsulares no pueden cogerlo? Porque el tren de cercanía no va por todos los pueblos. Los que hemos estado en la península sabemos que no van por todos los pueblos. Van de ciudad en ciudad o de pueblo grande en pueblo grande y tampoco paran todos los pueblos. Pero al igual que pueblos aquí, bien, y no pueden la pasar movilidad, la guagua y tienen que la coger movilidad taxi. Es guagua y no está. No estamos hablando de taxis ni en la península. De no, pero te estoy tocado, poniendo el ejemplo que es diferente, empresa, que habrá ¿vale? sitios donde no pueda pasar es guagua. Diferente. El tranvía. El tranvía es nuestro tren. Ojalá hubiera más. Si fuera y se demostrara a los técnicos, dirían que en Gran Canaria y en toda la isla hay que tener trenes, no es el caso, pero bueno, es lo que tenemos, es lo que tenemos. ¿De qué se trata, bueno, señores? Se trata de ser diferentes a la península. Y para ser diferentes a la península, ¿en qué nos tenemos que diferenciar? Allí donde ellos no están subvencionados, como es la guagua, tenemos que estar subvencionados nosotros, porque no lo merecemos. Y no podemos compararnos con el tren de cercanías o con el AVE. No, yo lo que tengo es que luchar, porque yo no tengo ni tren de cercanía ni AVE. Yo tengo guaguas y tranvía, y eso es lo que, señores, claro, yo quiero que usted haga esa diferenciación, especificidad, o lo que usted quiere, exacto, me la subvencione como está ahora. Y la prorrogo más allá del 39. Pero ahora te digo una cosa. Te estoy dando la razón porque no, en los ayuntamientos de Coalición Canaria ninguno ha aprobado que le presentamos una moción el Partido Socialista, y como no, en algunos dice que no había cabida porque era hacia instancias superiores, lo hicimos como declaración institucional y no la aprobaron. Ahora resulta que Coalición, falta información, escucha, de claro, Coalición Canaria, el Partido Socialista presentamos en los ayuntamientos, voy a hablar del mío, una moción para solicitar que esta subvención del 50% se prorrogara más allá del 31 de diciembre. Ah, te lo explico, porque te lo vale. explico yo. Eso, y llegamos espera, a te lo explico. No, te lo explico. San Miguel nos porque apoya. Porque en el Cabildo de Tenerife salió aprobada una moción con mayoría de Coalición Canaria, Partido Popular y Sí Podemos Canaria, donde solicitaba el 100%, donde solicitaba la ampliación del 100% hasta el 2023, y por eso los ayuntamientos que al final iban a instar al Cabildo de Tenerife, ya en el Cabildo de Tenerife ya se nos había adelantado en relación no, a eso. Pero la nuestra era que se prorrogara más allá de 2023, porque de aquí a diciembre ya quedan tres meses. Era, la prórroga era que no se fuera de aquí a diciembre, sino más allá de 2023. Es que el primer plazo era que pero coalición primer, ni pero siquiera plazo, como, Dora, como declaración no, Dora, porque era 50%. El primer plazo era hasta diciembre de 2022, claro. Y luego nosotros en esa moción que se aprobó a nivel cabildo, uh-huh, fue hasta 2023, porque el primer plazo que se daba por los por el gobierno de España era hasta diciembre de 2022. Y luego, una vez aprobada esa moción, ya todas esas mociones que presentó el PSOE en los distintos ayuntamientos. Dora, que nos estás dando la razón, Dora. Nos estás dando la razón. Tenemos necesidades, nos movemos de manera diferente que en la península, y eso tenemos, es una realidad diferente que no, tienen que aceptar en el. Pero nosotros, si está aceptada. No está aceptada cuando nos. A ver, el 50%. Entonces, vale, está aceptada. Chico, no teníamos nada. Mira, si hasta el Víctor fue para allá, ahí a Lanzarote, ahí a donde veranea el presidente Pedro Sánchez, dijo, Pedro, hazme ahí el favor que te dijo, no, mi niño. Y él se cayó, bajó la cabeza, salieron los dos en las declaraciones. Mira, en Lanzarote, precioso, ahí donde él va a veranear, porque él sí tiene donde puede moverse tranquilamente, o en el avión, que tranquilamente, que también no le cuesta nada.
Y dijeron, no, efectivamente, 50%. Ahí el presidente de Canarias se bajó los pantalones y dijo, el 50%, porque aquí me lo dice mi jefe. Y esa es la realidad. Y no lo explicaron. El 50%. Oiga, mire usted, es que los canarios nos movemos de manera diferente. Escucha, el 50% para todos los canarios, para el 100% de la movilidad pública, frente al 13% de la península. Y encima te quejas. Es que resulta, el 13% de la península. Has dejado el 87% de los ciudadanos de la fuera. Península. ¿Cuánto es el 13% de la península? ¿Más que todos los habitantes de Canarias? Ahora, en ciudadanos, que hay que mirar el número de personas afectadas, no en el porcentaje. Pero es que a mí lo que yo quiero es que sea subvencionado al 100% de mis islas. Claro, lo me da igual. Como todo. Y pues claro. Era el caso, es el caso. Hemos llegado a un acuerdo. Es el caso. Por eso, han llegado por eso, que es el caso. Por eso, pero estamos de acuerdo. Por eso, estamos de acuerdo. Presentamos una propuesta a las tres que estamos aquí. Claro, me parece maravilloso. Y en cuanto a que esto es un poco... Que venga, yo estoy encantada que venga Lanzarote y ojalá viniera también el rey, y eso que soy republicana, y vinieran todos los ministros y el mundo mundial a Lanzarote, a La Gomera, a donde les dé la gana, porque la publicidad que eso nos supone a nosotros es fantástica, como cuando la Merkel venía a La Gomera, y pues yo sí lo veo estupendo. Me parece muy bien. Yo creo que muchas veces que las comparaciones son odiosas y una cosa es Merkel y otra cosa no, es no, hablo de islas y Ábalos. Y Ábalos cuando vino con todos los migrantes ahí hacinados y él un hotel de 5 estrellas, eso fue vergonzoso. Entonces, hay veces que la publicidad mejor no la ahorramos. Bueno, hay que no vaya a verlo. Y de visitas no es el rey el que ha venido a visitarnos hoy, ha sido José Luis Escribal, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, uno de los grandes titulares. Vamos rapidito porque creo que no nos queda mucho tiempo al final. No nos ganamos el Oscar. Canarias recibe 50 millones para la atención a menores migrantes. ¿Qué lectura hacemos, Caída? Que la atención a menores migrantes, la última vez que la calcularon, era 90 millones, solamente el coste, que los migrantes menores se quedan en Canarias, prácticamente no salen de las islas ni se derivan a otras comunidades autónomas, cada comunidad autónoma sabrá por qué o los problemas que tienen que hace que no acojan a menores migrantes. Y bueno, por parte de los migrantes adultos, la verdad que tuvo un titular que se cubrió de gloria, ¿no? Diciendo que, bueno, que aquí en Canarias cada 2 meses los migrantes salen y se derivan a la península y bueno, a mejor vida, ¿no? Que tengan allá, ¿no? Porque realmente para los migrantes no hay absolutamente nada, no hay un sistema de... nada, o sea, se habla con la boca llena de que buscan una vida mejor, pero objetivamente no pueden trabajar, no tienen ningún tipo de derechos, acaban mayormente en mafias o en grupos de personas sin ningún tipo de corazón que los acaban explotando más, incluso peor de lo que estaban en sus países de origen. Y bueno, de eso no se habla porque queda muy mal y porque, bueno, si hablas de estos problemas parece que eres racista, cuando lo que se busca es que la migración sea ordenada y que realmente tengan una calidad de vida cuando vengan a nuestras tierras, ¿no? Y bueno, pues la situación en la que siguen estando los migrantes cuando llegan aquí, en estos centros que se han abierto de manera temporal, que se están convirtiendo en permanentes y que, bueno, que eran muy criticados en el pasado, la forma que se trataba a los migrantes en los CIEs, cuando era un porcentaje infinitamente inferior a las llegadas que tenemos ahora mismo en pateras, más la gente que se está muriendo, que no llegan allí, que no consiguen ni llegar. Y bueno, pues una situación penosa que con esos titulares de que cada 2 meses como se renueva y que aquí solo queda un 30%, que son los únicos que no se pueden mover o porque no tienen papeles de ningún tipo o porque realmente están esperando ya la orden de repatriación, y que lo diga como un éxito y que no hay problemas de migración cuando estamos viendo semana sí, semana también la llegada de patera, semana sí, semana también los fallecimientos en esos traslados, cuando el gobierno de España ha hecho un acuerdo con Marruecos que se suponía que iba a corregir esa situación y no ha pasado absolutamente nada, ni ha rebajado los números de personas que salen de las costas africanas. A mí me parece una vergüenza todo. ¿Dora? Bueno, yo este tema no me lo tomo como política ya, porque tuve la suerte y la oportunidad de estar en los campos de Mauritania, de retención de Mauritania. La verdad que fue realmente dramático aquellas épocas ahí por el 2012 o así, y luego mucho antes. La verdad que es realmente durísimo, porque detrás de cada cara hay una historia familiar tremenda, horrible y terrorífica. Y claro, cuando yo siempre a la conclusión que llego es que ya hemos llegado con los migrantes a una sensación de que no son números. Yo siempre he dicho, el día que yo vea a alguien que esté pasándolo mal, no importa por qué, y yo no sienta y se me mueva algo por dentro, yo no estoy bien. Luego viene la parte política, la parte de la gestión política. Nunca en migración
habrá una buena gestión política. Porque el ser humano somos migrantes por naturaleza desde la prehistoria. Por eso hemos conquistado la tierra, por eso nos hemos movido mucho, por necesidad, por aprendizaje, por aventura, por economía, por estudios, por lo que sea. El ser humano es migrante. Y cuando puede, indistintamente porque lo hace, lo hace. Y no se le puede poner puertas al mar por mucho que queramos. Y es verdad que en el mar son miles, no sabemos cuántos, no está cuantificado la gente que ha muerto ahí. Se los ha tragado el mar. Pero es que antes de llegar al mar se los ha tragado la arena. Porque estos no vienen de Marruecos, es que vienen de Mali. Es que vienen del Transáhara. Eso es así, es una realidad. España, Europa, intenta poner puertas, negociar con Marruecos, con Argelia, con Turquía, con Rumanía, con Bulgaria. Es lo que hay, y tú te vas por Europa y es lo que te ves, y luego en Asia también los flujos. El gran país tremendo que es Estados Unidos, y se les cuelan todos los mexicanos y los que no son mexicanos, y también los cubanos. Es lo que hay. Señor, es verdad que es denigrante, que no debe ser, que es verdad que se cerraron los CEAR porque hubieron unos años que vinieron menos. Es verdad, te doy la razón. Y aún así se siguió manteniendo algo que está cerrado, como el CEAR del centro de Lanzarote, casi 3 millones en un año, y estaba el pestillo echado, ni había nadie dentro, ni lo limpiaban siquiera. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Son errores de gobierno y ya está, no pasa nada. Bien, la realidad es que hay que regularizarlo, sí, tenemos que ir a esos países y decirle, mira, tú estás preparado, formado y hablas 3 idiomas, te viene, si no, no te viene. No, eso no podemos ponerle freno, pero sí podemos garantizar la seguridad y la dignidad de las personas, la seguridad de los que estamos y la dignidad de los que vienen. Porque es verdad que si hacemos una ley sin mínimo y nos damos cuenta, porque salimos en nuestras calles, o en mi caso, que estoy en el colegio y veo quién se queda y quién se va, es que esto es un paso, es un puente. Pero mientras ese puente existe para irte, porque claro, los que vienen tras Sahara vienen de las colonias casi todas francesas, ¿no? Porque es así, y el idioma que te hablan es el francés o el árabe o el bereber, son los que te hablan. Entonces esto es un puente, camino a Francia, porque es su objetivo, y todos hemos visto por la tele, en los medios de comunicación, los grandes conflictos que han habido en París con los migrantes. Es cierto, porque son varios solo de migrantes, que tienen que tener calidad, sí. Que a mí me diga un político que es capaz de resolver el problema de todos los que han gobernado este país y no lo han resuelto, que venga ahora y me lo cuente, que seguramente se le da la responsabilidad para que lo haga y la arregle. Pero mientras esto ocurra, intentemos que tengan dignidad mínima. Sí, Vera, pero eso queda muy bonito. Y en cuanto a los menores se están repatriando, no. Se están, entre comillas, recolocando en aquellas comunidades que son solidarias. Que son solidarias. Pero es que cuanto más grande la comunidad, o más posibilidades tiene, menos que. Porque se ha creído. Pero tienes que reconocer que se ha creado el MENA, que curiosamente se ha creado el MENA. Que Almena, la imagen que se está dando de Almena es un niño que destroza, que es delincuente, que es horrible, horroroso. Comunidades como Madrid, cuando tiene el 0,2% de MENA, de menores. Uh-huh. Eso es terrorífico, con el capital, el presupuesto, las instalaciones y los recursos que tiene Madrid. Y como pero no somos solidarios entre nosotros, sea, y luego te vas a Valencia o a Galicia, que es el mismo color, o a Galicia, que es el mismo color, y sí te acoge. Porque tenemos que ser solidarios entre todos. Es el principio para que un país funcione, es solidaridad entre todos. Ahora toca. Es como cuando hay un gran incendio que vienen los aviones y los hidroaviones de otras comunidades. Pues cuando esto ocurre también, porque tenemos que ser solidarios entre todos, y cuando a una comunidad le ocurre un desastre meteorológico o lo que sea, tenemos que aportar todos, como lo hemos hecho hasta ahora. Vale. Pues cuando esto ocurre también hay que hacerlo y no está pasando. Verónica. El competente en esto es el gobierno de España, ¿verdad? Sí. Vale. El gobierno de España supuestamente había negociado con Marruecos para que, entre otras cosas, no hubiera migración. La realidad es que todos los días viene gente y pasa por la ruta migratoria más mortífera de Europa. Y no solamente eso, sino a mí lo que más me entristece es que diga el gobierno de España que niegue que exista un problema migratorio en Canarias. Solamente tiene que venir a los campamentos, que parece que nos hemos olvidado y todavía siguen ahí, al campamento, porque nosotros hablamos de darle calidad a la gente inmigrante, pero la realidad es que lo que le pusieron fue un campamento en muy malas condiciones, en muy, muy malas condiciones, y no tuvieron ni la deferencia, ni el gobierno de España, ver lo que estaba pasando aquí. Aquí lo que han hecho es una cárcel para inmigrantes. Pues dice, no, es que repatrian 8 en Galicia, 4 en no sé dónde. Eso no es.
Eso no es ser solidario con Canarias. Una vez más, dejan el problema en Canarias. Y ya, para repateo, es que digan que no existe, que nieguen que hay una problemática migratoria en Canarias. Eso es muy duro. Yo no digo que venga y solucionemos, y que es verdad que efectivamente que es una cuestión que se tiene que coordinar, no solamente el gobierno de España, Europa, todas las instituciones. Pero la realidad, si tú, como gestor, niegas que exista una realidad, difícilmente se va a gestionar. Y eso es el gobierno de España, del PSOE, que dice que es solidario con los inmigrantes y los tienen aquí en cárceles. Y vuelvo, repito, solamente que ir todavía, que dice, no, es que volvimos a abrir el campamento de las raíces. No, no. Es que nunca se ha cerrado el campamento. Nunca se ha cerrado. Y con los MENA ya, bueno, en fin. Queda un minuto, ¿no? Que no, sí, no te menos, menos. Vale. Queda menos de un minuto. La verdad que se nos pasó el tiempo volando. Oh. Verónica, muchísimas gracias. Muchas gracias por haber venido. Dora, gracias. Enhorabuena. Gracias, Aida. Gracias. Pues yo no sabía muy bien a lo que venía hoy, pero la verdad que me encontré. Pues si no lo sabías tú, que eres la presentadora, vamos mal. Yo no lo sabía porque ustedes sabían más que yo, porque ustedes han estado aquí más tiempo y han hecho más tertulias. Yo no sabía bien a lo que venía. Bueno, pero tiene la experiencia. Hombre, tenía el puntito de que venía una tertulia. Nada, lo que le quería decir es que me he encantado, me he sentido súper, súper bien. Y les doy la enhorabuena por la manera en la que han hablado y han desarrollado los temas. Muchísimas gracias de todo corazón. Gracias. Muchísimas. Son ya unas expertas en la materia. Bueno, volvemos el jueves a las 9 de la noche en directo. Así que les esperamos aquí. Feliz semana. Chao. Muchísimas gracias. Un abrazo.